carta abierta al presidente de la República de El Salvador, señor Nayib Bukele. Distinguido jefe de Estado, que ha demostrado que la verdadera riqueza de un país es la honestidad de los hombres que gobiernan. En nombre de un pueblo que aún tiene dignidad, le rendimos las gracias por escuchar el clamor de nuestra gente, que está abandonada a merced de los buitres. Lo aplaudimos y celebramos. Y con la donación de esas 34,000 vacunas, anti-COVID-19 está colaborando a que una vida no se pierda. Ayúdanos, por favor, señor presidente. El pueblo de Ocotepeque se lo agradecerá hoy, mañana y siempre. Gracias por su bondad, por su liderazgo más allá de las fronteras. Y hoy podemos ver la misericordia de Él, de un pueblo sufrido, pero un pueblo que cree en los milagros. Y damos gracias a Dios por este gesto, este no quiebra, pero es de emoción, ¿verdad? ¿Por qué llora? Porque amamos este pueblo, amamos. Y este lugar también fue emblemático, por más de 9 meses cuidando los municipios nuestros. Y gracias damos al Señor y a nuestras autoridades, que han sido gestores para esto. Gracias al pueblo de El Salvador y también a este líder que se ha expuesto y es un ejemplo para las generaciones de líderes. Soy médico de aquí de Honduras. Estoy presente aquí en frente a la municipalidad para agradecerle al presidente Nayib Bukele por esa gentileza que ha tenido con el pueblo hondureño, ya que tenemos grandes problemas de salud, no hay vacunas y esta donación que vino a hacer el presidente viene a ayudar a varios municipios de nuestro país. Y nada más como hondureño agradecerle al presidente Bukele la gentileza de enviarnos esta vacuna, porque aquí estamos abandonados. No tenemos palabras para agradecerle este gesto grandísimo y decirle, presidente, que nosotros los hondureños, especialmente los del municipio de Cedro, estaremos eternamente agradecidos y nuestras oraciones al Creador porque le bendiga cada instante de su vida, que le siga dando sabiduría y esa humildad, ese amor al prójimo y cumplir el sueño de Francisco Morazán de ver una Centroamérica unida. Hoy estamos viendo que ustedes están trazando las primeras líneas para que todo Centroamérica pueda ser ese país que Morazán soñó. Hoy cuando veníamos en el recorrido en Santa Rosa de Copán, nos sorprendieron unos ciudadanos ahí de ese municipio y aparecieron con esta camiseta, como un gesto de agradecimiento, como un mensaje claro para el pueblo y el gobierno de El Salvador, decirles que Arnold Avelar, alcalde de Arada, se pone la camiseta de Nayib Bukele. Agradecerle al pueblo salvadoreño, del pueblo de Honduras, agradecerle al presidente Nayib Bukele, que es una luz que ilumina Centroamérica, que es un ejemplo que guía el desarrollo de los pueblos. Agradecerle también al señor ministro y a todo su equipo de trabajo, que estamos agradecidos de todo corazón, a nombre de todo nuestro pueblo, a nombre de todas nuestras comunidades. Agradezco muchísimo, de corazón le digo, presidente, que lo agradezco, que no sea la primera.
estamos varios municipios en la misma situación y que necesitamos que nos siga apoyando. La primera vez nos mandaron alimentación, ahora nos mandaron la vacuna. Yo no tengo con qué pagarle al presidente Bukele, solamente Dios le puede pagar. Un fuerte abrazo, señor presidente Bukele, para usted y todo el pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Estamos muy agradecidas con el presidente por lo que ha hecho con todo el pueblo de Colima. Y tenemos ganas de conocerlo. Sí. Yo tengo que ir a El Salvador a conocerlo. Todo el pueblo hondureño, en principal el departamento de Santa Bárbara, estamos eternamente agradecidos por la ANCHO, tal y como la DAN, que hemos sido favorecidos y estamos eternamente agradecidos. Nuestros queridísimos hermanos y hermanas del noble, gallardo y valiente pueblo salvadoreño, les agradecemos enormemente, Presidenta Nayib Bukele, su gesto humanitario por haber traído este beneficio que tanto le estábamos pidiendo y lo tanto le estamos aclamando a Dios. Y hoy, más que aclamarlo, es una realidad. Muchísimas gracias, pueblo salvadoreño. ¿Qué quiere hacer promoción, ah? Yo me quito el sombrero por el hermano país de El Salvador, señores, se lo digo claramente. Ahora yo felicito al presidente de El Salvador, gran presidente, enviado por Dios, se lo voy a decir. El mundo lo va a saber, todo lo que está pasando acá. Ojalá que un día hubiera un líder para todo Centroamérica. Mi agradecimiento fraterno para el señor presidente y su gabinete nuevamente. Le agradecemos con todo el corazón por cada municipio. Yo soy Clementina Nieto Silva, primera vacunada en este municipio de Ojojona, Honduras. Al señor presidente de El Salvador, infinitas gracias, señor. Dios ha querido de que usted ablandara su corazón y nos despachara esta vacuna. ¿Qué es lo que quiere usted, señor presidente? Buscarle la salud a su hermano pueblo, Honduras. ¡Que viva Honduras! ¡Que viva El Salvador!